Muy buena gente, bienvenidos a Skullbox, bienvenidos a este nuevo directo del modo campaña de Vanguard, de Call of Duty Vanguard. Vamos acá a ver si cuánto nos queda, vamos a seguir la historia que es bastante interesante. Sí que os recomiendo este juego por la parte de la historia. El modo multijugador, no, la verdad es que no. Pero bueno, si lo queréis adquirir con descuento, recordad visitar mi página web www.skullbox.es y además ahí encontraréis también mis páginas de directo, sus descuentos en suscripciones y juegos y el mejor merchandising. Vamos a iniciar las ratas de Top Rank. Reiniciar para que empecemos la presentación. Insubordinado, grosero, perfecto conocedor de los calabozos. Así es, Lucas. Hay que reconocer la labor de la DOE. Tenían mucho olfato para encontrar talento en los lugares más inesperados. Y Lucas tenía talento. Experto en demoliciones con un carácter explosivo y la lengua afilada. En el desierto, las ratas de Tobruk eran como una familia. Lamentablemente, nunca consiguieron llevarse bien con el mando. ¿Juegas o qué? Saboreo el momento. Oh, perdona, no esperaba menos, Alteza. Bluey, despierta. Vas a querer ver esto. No, venga, enséñalas de una vez. Vale, Des. Mira y llora. ¡Ah, no puede ser! ¡Qué cabrón! ¿Por qué no estáis en vuestros puestos? Mayor Hams, creíamos... ¡Que podíais hacer el vago! Mayor, llega el convoy. Bien. Seguidme, ratas. Intentad actuar como soldados. Señor... Ah, oh, sí, señor, no, señor. Oh, ¿veis? Así se comporta un verdadero soldado. ¡Ah! ¡Qué manera de enfrentarte a él! Bien hecho, tío. Que te den, Des. Para empezar, ¿qué hace Hams aquí? Es el mayor. Puede hacer lo que quiera. Has tenido suerte. Estaba a punto de recuperarme. ¡Cállate, cállate! Nunca me has ganado a nada. ¿Qué? Eso no te lo crees ni tú. ¿Qué armas más raras? Los explosivos. Lucas y yo nos hemos ocupado. Señor. ¡A tu puesto! No hay margen para errores. Tenéis que concentraros. Contacto visual. Guardad silencio. ¿Qué hay a la cabeza? He dicho que silencio. ¡Ah, ah, ah! Yo haré los honores. ¿Sí? Señor, el objetivo es esa roca. Sí, lo sé. Es un tanque. Los alemanes tienen tanques. El blindaje es muy grueso. No podremos con él. ¡Ah, joder! Ve a las orugas para poder detenerlo. Necesito pensar. No, no. Espere a las orugas. ¡No, espere! ¡Me has distraído! ¡En mina! ¿Creen que es una mina? ¡Lucas! Lanza una granada a la escotilla de ese tanque. ¡Agáchate! ¡Sie sind ungeschützt! ¡Oh, qué pasada, colega! ¡Cargad, cargad! No me he retirado a tiempo. ¡Oh, qué pasada, colega! ¡Cargar, cargar! ¡Ah!
¡Qué pasada, colega! ¡Cargar! ¡Cargar! A ver, se retira más pegado. Pues. Thank you.
¡Lucas! ¡Regístrese del fondo! ¡Comprueba que esté muerto! ¡Hay otro camión! Estira las ruedas. No ha ido lejos. Era una incursión sencilla y la mitad del equipo ha desaparecido. Señor, queda otro camión en el risco. Pues coge unas cuantas ratas y vea por él. ¡Vamos! Se les da bien husmear por el suelo. ¡Tardaremos toda la noche! ¡Vamos, soldado! Te dije que no andarían lejos. ¡Cuidado! ¡Aún queda uno! ¡Eso! Tiene arreglo. ¡Adiós, Cartoffel! Creía que había más. Uno muerto en el camión. El otro gilipollas ha huido. Pues busquémoslo. ¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Sangre! ¡Sigamos el rastro! Eres un puto genio, Jacobs. Señor para ti, soldado. Yo soy Des, y ese es Lucas. Y a ninguno nos importa una mierda tu puto rango. Lo sabemos todo de ti, Jacobs. Las ratas prestamos mucha atención. ¡Silencio! ¿Oís eso? ¿Pero a quién grita? ¡Por aquí! ¡Joder! Esto no aparecía en el mapa. ¡Agachaos! ¡No estamos preparados! ¡Podemos con ellos! ¡Estás loco! ¡Nos tienes a Lucas y a mí! ¡Feindliche Infanterie! ¡Sie wollen ausbrechen! ¡Abajo! ¡Que no te vean! ¡Lucas! ¡Prepara una granada! ¡Vamos a espabilar a estos Cartoffel! ¡Alejaos de la luz! ¡Hey! ¡Allá vamos! ¡Al frente! ¡Tropas enemigas! ¡Allá vamos!
bengala. Nadie lo ha visto. Vale, registraremos la zona, pero luego nos largamos. He encontrado algo. ¿Sabes alemán? Un poco. Pues claro que sí. Un oficial de Rommel pasó por aquí antes de ir a un campamento. No sé de qué, no conozco los símbolos. Pues echemos un vistazo. Han lanzado una bengala. Podrían venir más. No, volvemos a la base. A informar. ¿De qué vamos a informar? No sabemos nada. Un buen soldado no haría algo así, Jacobs. Vale. Vayamos a ver. ¡Ay! Seamos sigilosos. Lucas, ¿vienes o qué? Esta carretera debería ir al campamento. Sí, justo hacia eso, experto. ¡Apartaos antes de que nos vean! ¡A las ruinas! ¡Venga, venga! ¡Os dije que la habían visto! Ese fulgor de ahí debe de ser el campamento alemán. Vamos por el desierto en lugar de ir por la carretera. Nos está buscando. In Ordnung. Kartoffel, justo delante. ¿Dónde? ¿En serio? Espectacular. Bueno, no tengo que preocupar por ellos. En una reihe bleiben.
mierda, otro tanque. Pues estamos. Es un alemán. No, la inteligencia artificial no es muy... No está muy bien hecha. Tiene alcohol de sobra. ¿Qué? ¿Nunca te ha ofrecido su elegante petaca? Habrá para todos. Ese tío es un peso ligero. Si algún día me hago con la petaca de ese cretino... Yo invito, tíos. Un momento. Hay luz ahí delante. Será el campamento alemán. Supongo que por ahí, buscándonos. Espera, ¿qué es esto? Mirad, el de la izquierda, creo que es Rommel. ¿Y quién es el guapo? ¿En serio? Reunimos inteligencia. Algo de lo que careces, soldado. ¡Qué gracia! Seguid con eso. ¿Sabéis lo que veo?
Un montón de mierda que explotar. ¿Qué deberíamos hacer? Pues, volémoslo por los aires. Esto está lleno de objetivos. Vehículos a la izquierda. Munición ahí delante. Y a la derecha un depósito que incendiar. Pero tío, ¿qué se podía hacer en silencio? Joder. ¡Apartaos! ¡Va a explotar! ¡Haré que reviente desde dentro! ¡Ah!
¡Apartaos! ¡Deprisa! ¡Preciosidad! ¡Entra y vuela ese depósito de combustible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te tengáis! ¡Hay uno al descubierto! ¡No me lo puedo creer! Jacob, quédate con las ratas. Y aprenderás cosas. Un momento. ¿Oís eso? ¡Lo veo! ¡Aquí viene otra vez! ¡Le has dado! ¡Pero no caerá así como así! ¡Sigue disparándole, Lucas! ¡Vienen más Kartoffel por la carretera!
viene! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Seguid disparándole! ¡Otro camión por la pista de aterrizaje! En la costa de la Libia italiana, un soldado australiano y un grupo de ratas consiguieron humillar a Rommel. Deberían haber recibido una medalla, incluso un poco de respeto. Pero Hans no lo estimó oportuno. Su recompensa fue una temporada en el calabozo. Sin embargo, a Richter solo le preocupaban Rommel y su conexión con Freisinger. El muy necio podría haberse tirado horas escuchando a Lucas. He oído túneles. ¿Qué más ha dicho? Tenemos muy poco tiempo. Dime, ¿para qué quería Freisinger a Rommel? Creía que te interesaba nuestro equipo. Respóndeme ya o se acabó el trato. Muy bien, muy bien. Tampoco hay que perder las formas. Lucas fue todo un campeón. No tuvo que contarle a Richter más mentiras que las que ese nazi ya se había creído. Así era el Tercer Reich. Su realidad era una ilusión. Parecía que solo un milagro nos salvaría. Pero Lucas tenía ese don. Bueno, señores. No sé si vamos a continuar, porque este ha sido cortito. Vamos a continuar. Era un imán para los milagros. Dicen que un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. Sin embargo, Lucas estuvo primero en Tobruk y luego en el Alamein. El mundo conocía la victoria de los aliados en el norte de África. Pero no fue gracias a unos comandantes británicos con sus potentes tanques. Lucas sabía lo que había pasado en realidad y Richter se tragó la historia. ¡Para defender Inglaterra! ¡La libertad! ¡Nuestra fuerza de vida! ¡Cueste lo que cueste! ¿Habéis visto lo empalmado que va Hans? Debe de olerse un ascenso. Después de la información que le pasamos, este es el plan. Sí, yo creo que vamos a hacer, pues, si acaso se alarga, vamos a hacer otro capítulo. Pues nada, señores, enseguida continuamos. Le voy a dar a salir, así que me despido. Un saludo y hasta pronto.